Vaya. Muchas gracias. Hasta mañana. Vale. Ya tengo mayor. Va. Me parece que estoy aquí. En 1436. Es que me la habéis cambiado, era el 1500 y algo, y luego me mandasteis un correo de 1437. ¿El 1500 y algo? No, no. Espera. Bueno, el 1457. Vamos a buscarnos Franco Martín. Vamos para allá. Vaya por 20. Bueno, esto como podéis ver es la salida. Os voy a tapar un poco porque si no lo veis. Es la salida. La banderola negra es mi cajón de salida, el número 2. Vamos para allá y lo vemos. We'll be right back.
aquí lo habéis visto. Este es. ¡Hija! Bueno, momento de la cena, como podéis ver, macarrones con atún, patatas y una cervecita. No es el mejor menú para mañana, pero bueno, es lo que me ha apetecido cenar y es lo que vamos a darle. Venga, muchachos, hasta luego. Estamos en el hostal. Os voy a enseñar lo que más o menos nos han dado como bolsa del corredor. Digamos que bueno, en esta bolsa lo que me han dado ha sido un maillot que compré de la Orbea Monegros. La verdad que en género lo he estado viendo, está bastante bien, un poco caro, pero bueno, es lo que es. Había un outlet, ese outlet pues lo vendían por 5 euros, la verdad sea dicha. Yo creo que lo he comprado por 35 o 40 euros. Pero bueno, yo cuando he llegado ya no había de mi talla. Y de esta manera, pues sí que lo tengo seguro, puesto que yo lo tenía apartado en el merchandising. Y ahora vamos a la bolsa propiamente dicha. ¿Qué es? Bueno, esta no es. Esta es la bolsa, el corredor, en la cual publicidad de tu car, más publicidad de las fotos que nos puedan sacar en la prueba, cómo usar un lubricante, un buff de la marca Continental, que está bastante bien. El lubricante, un desmontable, uno, y la sudadera. Este año me gusta más, el año pasado era un verde, por lo que he estado viendo, un verde tal. A mí me gusta más esta, digamos que es chula, y la verdad que para usarla y ponérmela y así dar publicidad de donde hemos estado. Y una cosa que me ha sorprendido mucho ha sido esta pieza. Digamos que esto es para guardarlo, digamos de prueba de que estuvimos en Monegros. Espero que os haya gustado tanto como a mí todas las cosas que nos han dado. La verdad que ha estado bastante bien la feria, el bar, las instalaciones que hay preparadas, la verdad que tienen mucha experiencia y la verdad que ha estado bastante bien. Mañana se presupone que va a ser un día importante. Esto que veis aquí es el sobre donde venía el dorsal, ¿vale? Me gusta más este año, el año pasado era como una especie de cartulina. Por detrás te viene el perfil y un poco con datos, el chip, ¿vale? Y aquí un poco lo que es el recorrido y toda la historia. También nos han dado una pegatina de respetar al ciclista. Y esto es muy importante, que es la pulsera o
lo que necesitamos para la pasta que nos van a dar luego después de la fiesta. Sin esto no nos van a dar nada. Y dos bridas. Luego, bueno, después ya allí todos nos hemos vuelto locos buscando cómo poder comprar cosas, buscar algo en los outlets. Hemos picado de ello, todo hay que decirlo. Pero bueno, digamos que es asumible todo ello. Con lo cual, bueno, pues nada, muchachos. Espero que os haya gustado. Y nada, voy a preparar ya las cosas para meterme en la cama e ir pronto a dormir. Venga, muchachos, nos vemos mañana.
Bueno, ya estamos aquí en el cajón. A ver qué tal. ¡Hija! ¡Vamos para allá! ¡Venga, chavales, suerte! ¡Hija! Vale, el Ibon Zugasti ya ha llegado, ha dado la vuelta entera y acaba de llegar. Voy a apostar por Garry Quinto. Y apuesta soltada Marquito Sergio. Yo ahí llevo la cazadora, digo que paso frío, paro. Y un chubasquero. Nada, aparte chubasquero. Bueno, chavales, suerte. ¡Vamos, vamos! Están junto a nosotros y nosotras a lo largo del día de hoy, así que, a ver, seguid aplaudiendo que llegamos personas, que tenemos 6.000, que os tenéis que dejar las manos hoy, que hay muchísima gente llegando todavía. Bueno, no ha habido caídas, que es lo importante. Y ahora ya a rodar. Sensor de cadencia no va. No lo ha pillado. Venga, ánimo, chaval. Venga. Primeros kilómetros de infarto. A 27 y 28 y 29. Vaya puto sprint. Viento de cara. Bah, 71 metros son.
21. Ya oís el aire que hace, polvo a doquier y ciclistas. Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, pero por la derecha tampoco se puede adelantar. Venga, otro. Venga. Mucho metro y medio, pero la derecha no la respetamos. Caída, caída, caída. A la derecha, a la derecha. Yeah, I'm gonna go.
bidones, los bidones. ¡Cuidado! ¡Venga! Primer avituallamiento, no paramos. Bueno, kilómetro 35. Metros. Venga. ¿Vale? Termina en el 43. Estamos dándole ya, sí. Le estamos dando ya. Creo que sí. Con tres. Thank you.
Alguno lleva motor, ¿eh? ¿Cuál es mi eléctrica, eh? ¿Qué acaba de pasar? ¡Hostias! ¿Cómo iba? Ya, ya te digo. Tú lo has dicho, en el momento sufrimos. Pero hemos corren. Me gusta la bici, bueno. Lo veremos por la tele. Ahí está. Venga, ánimo. Voy a saludarte, tío. Joder, cabrones. Bueno, sí, seguido al vuestro. Bueno, bueno, también del otro, pero. Joder, espera. Tal? Bien, para eso, joder. 40 kilómetros os he sacado nada más por delante. A la cabrones, corred todo lo que queréis ahora. Pero que nosotros íbamos a parar aquí de todos modos, por eso hemos subido rápido, claro. Hostia, parecía que llevabais una eléctrica, cabrones. Sí, sí, hemos subido. Hostia. Es que hemos pinchado al principio, en el kilómetro 5, tío. Hostias. Y entonces, sin querer, se te pone la visión cuchillo y hay que recuperar. Y llevamos 40 kilómetros por encima del umbral. ¿Qué habéis salido en el segundo? Sí, en el Skoda. Ah, estoy en el... Pero al final lo que dice Capri, nos ha pillado hasta el power. Entonces hemos venido a saco. Perdí un poco de tiempo. Hostias. Y ahora vamos a dosificar un poco porque queda mucho y... Joder, no, queda. Yo la primera vez que vengo, pero... Queda. Pero hostia, por lo que habéis dicho en los vídeos, queda. Bueno, me alegra haber conocido. Bueno, igual. Bueno, chavales. Venga. Bueno, ya estamos en la parte solamente de la larga, no sé si me oiréis, pero bueno, kilómetro 42, bueno, 43 y medio, y hemos pasado ya el primer corte, con 2 horas de adelanto. Ahora por el siguiente en el 88. Kilómetro 50, pasitos llanos y bajadas, 647 de desnivel y piso roto.
Bueno, kilómetro 62. A parar. Lo más duro ya está pasado. Piensa que hay una piscina en la casa que puedes hacer un gran contraste. ¡Dato! 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 Bueno, kilómetro 66, 720 metros y a 27 por hora, no está mal. De momento me encuentro bien, el avituallamiento ahora me ha sentado muy bien, ya veremos a ver si no pagamos las consecuencias luego. Así que, ¡hija! Kilómetro 70. Los lobos llaman a la puerta. Kilómetro 80, 8 para el corte, 3 horas y 3 cuartos para hacerlos. ¿Lo lograré? No lo sé. Pero sí que me da cuenta que ya no me pasa tanta gente. Antes hablo. Kilómetro 86. Me siguen pasando. ¿Qué decía Roberto? Tú con tus locuras. Kilómetro 88.
hora 23 horas 25 por encima del corte. Kilómetro 93. Toma aire. Aquí se junta la corta y la larga. Aquí ahora mariquita el último. Venga. 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 Joder. Clavado hacia el aire. Venga.
La bajada buena. Bueno, se va a meter ahí de esta serie. ¡Venga! ¡Que me voy! ¡Para no estorbar! ¡Joder, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder, qué pasada! Kilómetro 97. ¡Hija! Bonito. Yo quiero volver. Kilómetro 102. Como decía, kilómetro 102. Esto ya se acaba. Pero bueno, es lo que hay. Kilómetro 107. Y se pone a llover. Ya. ...78 de desnivel... ...no está mal... ...bueno... ...antes de ponerme tierno... ...esto quería dedicarlo... ...a mi mujer... ...y a mi hermana...
dos de las que me han apoyado desde el primer momento para que hiciera esta prueba. Va por vosotros. ¡Ese fotógrafo! ¡Vaya! Y vamos a 27, casi 28 por hora. ¡A la saca! ¡Toma! ¡Toma! Bienvenidas y bienvenidos. ¡A la saca! Con calma, tranquilos. Vamos a ir entrando. Poquito a poco. Bueno, muchachos, Orbea Monegros 2017 a la saca. La verdad que ha estado muy divertida, con unas buenas subidas, bajadas también bastante interesantes, muy bien señalizado, siempre gente en los sitios conflictivos, o bien Protección Civil o algún voluntario o alguien siempre indicándote que vayamos más despacio. La verdad que muy bien, los avituallamientos perfectos. Queso, gominolas, tarta de manzana, sandía, plátano, naranja, líquido, Coca-Cola, Powerade, agua, todo en abundancia. Mucho tienen que aprender también otros, que se las dan también de grandes y resulta que no. Y la verdad que muy bien, muy bien. El circuito es el que es. Nos hemos encontrado hoy con un día bastante nublado, que eso ha favorecido mucho, que por lo que me marcaba el GPS, lo siento, pensé que se había apagado, con lo que me marcaba el GPS eran unos 13 grados, 13, 14 más o menos. Ha habido picos de más altos, pero bueno, pero digamos que en principio todo muy bien. La temperatura, el sol a partir de las 2 y media, 3 ha desaparecido, con lo cual pues un poco también se ha agradecido bastante. Polvo hemos comido todo el del mundo y mucho más, con lo cual pues el buff ha hecho gran parte, pero también ha habido parte que no le hemos comido porque tampoco yo he podido ir con él todo el rato puesto, me ahogaba un poquillo. Pero bueno, digamos que la verdad ha sido todo un placer haber podido participar. Me fastidia que se haya terminado ya. Ya sabía yo que esto podía pasar. Que las cosas que tanto deseas, yo llevaba casi un año esperando esta cita, digamos que se me ha ido entre las manos. El momento final ha sido para mí bastante emocionante, ya lo veis, pero bueno, digamos que un poquillo bien, vamos. Conclusión 2018, Orbea Monegros. Sea como sea, tengo que venir.
intentaremos hacerlo de otra manera, o intentaré hacerlo de otra manera, no tener que desplazarme 80 kilómetros hasta donde tengo que ir a dormir. Intentaré, hay zona de acampada, con lo cual pues eso es una ventaja pues muy grande a la hora de no tener que hacer desplazamientos, que si llegas el viernes tienes aparcamiento, y el sábado hoy ha sido un caos, porque claro, son 8.000 bikers que hemos estado dándole, con lo cual 7.000 o 10.000 coches en un pueblo, aunque está preparado, pues es imposible. Digamos que es lo que es. Pero bueno, digamos que recomendable 100%, normal que se hayan agotado las plazas en 8 horas, y son 8.000 y tal, y eso. El precio, eso ya podemos entrar a valorarlo en otro momento, que no es este. El precio yo creo que está bastante bien, porque la verdad, la bolsa de corredores es espectacular, y la verdad, se agotó la batería, con lo cual pues he tenido que poner otra. Como decía, qué decir de los gallos que me encontré ayer. Hilton Marcos, Yvonne Fugasti, Tommy Miser. Digamos que a Hilton no le conozco tanto, le he conocido un poco pues a través de Carlos Coloma, de los vídeos que él ha puesto de la Andalucía Bike Race. Pero bueno, digamos que es lo que es un puñetero gallo. Pero sobre todo Yvonne Fugasti y Tommy Miser, sobre todo el Yvonne Fugasti, se le va la pinza, pero bendita pinza. Hoy, vamos, si yo he tardado 5, él habrá tardado hora y media, 2 horas, ¿no? Habrán tardado 3, no llegan a 4, vamos, seguro. Pero bueno, sigo diciendo, quiero volver, ya voy a empezar a preparar 2018, porque la verdad eso, y sea como sea, a ver cómo encontramos plaza, porque me da a mí que si este año ha sido complicadillo, el año que viene va a ser lo más. Pero bueno, chavales, hecho, prueba superada, acordaros, siempre con el huevo loco, ¿eh? Y una más. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Chócala! Bueno, así terminan todas las marchas, limpiando las bicis.
acabamos la limpieza. Ya hemos borrado todos los restos de la marcha. Una verdadera pena, de verdad. Una verdadera pena. Pero bueno.